hola, hola, muy buenas tardes. Qué placer de encontrarnos un nuevo sábado aquí en la pantalla de Canal 3 para disfrutar de una hora distendidos con lo que nos gusta, que es la moda. Y con la moda de esta temporada primavera-verano, que es verdaderamente una moda para disfrutar. Y además, estamos avanzando ya el mes de octubre, mes del Día de la Madre, así que vamos a traerles un montón de alternativas, muchas propuestas para que puedan homenajear a todas las madres en sus días. Señora, tome nota y empiece a escoger, que seguramente le van a encantar las alternativas que tenemos para este programa de hoy. Y antes de comenzar el programa, quiero agradecer por este outfit que me preparó para hoy la gente de Paseo Paraíso. Mirá qué lindo. Bueno, empezamos por los pies. Así es, Pepe. Empezamos por los pies. Gracias, Pepe. Zapatitos de Storkman. Súper cómodos y cancheros. Un pantalón de jeans. Y lo combinamos con una camisa, con un pequeño detalle. Y un saco que, según Pepe, se llama Rosa Pálido. Si Pepe dice que se llama Rosa Pálido, un saco Rosa Pálido. Hay que cambiar los colores y hay que empezar a sentir el verano también en nuestras prendas. Toda la moda de Paseo Paraíso la encontrás en la tradicional esquina de San Martín, 1198, en la ciudad de Granadero Baigorria. Y vamos a las gafas, que son de Todo Óptica, el lugar donde vas a encontrar el mejor asesoramiento en anteojos recetados y todas las tendencias en anteojos para sol, con tres direcciones en la ciudad de Rosario. Y te hago la mirada, mira. En la calle Viamonte 1692, San Martín. Eso es culpa de ustedes. Que no sabe, señora, lo que me cargan acá detrás de cámara. Lo vas a encontrar todos en tres direcciones en la ciudad de Rosario: Viamonte 1692, Oviedo Lagos 5401 y Arijón 2137. ¿Viste que me acordé? Y la que está fantástica para disfrutar de la moda de esta temporada también es la señorita Carolina Joffre. No tengo tanta hinchada como tiene Gustavo en este estudio, pero bueno, acá vamos a recomendarte para este sábado a la tarde un vestido de Taj Mahal, muy, muy fresco, con una caída hermosa, en el color que Pantone le hizo especialmente a Valentino. Bueno, Marta de Taj Mahal lo emuló y acá lo tenemos. Mirá lo que es este vestido camisero, en satén. Le puedes poner algún cintito, y si no, lo usás así, flojito, con tacos bien alto. O si querés, también lo puedes usar con chatitas o sandalias bajas. Es muy sentador. Y lo terminamos con un collarcito que tiene una variedad amplísima de collares como para terminar todos tus atuendos. Y como dice Marta Canavesio, nuestra amiga Caro, en Taj Mahal te vas a enamorar con todas las tendencias de esta temporada y con esta moda súper práctica, súper cargada de energía, súper cargada de color, que la vas a encontrar en los dos locales, en el Palace Garden, en local 12 y local 10. Entrando por Córdoba o por Corrientes, en el centro, enfrente del bar, te vas a enamorar de las vidrieras de Taj Mahal, que además los podés seguir en Instagram como @TajMahalIndumentaria. Vamos ahora a hablar de decoración de interiores. Vamos a aprender a hacer más habitables nuestros espacios y a disfrutar también de ellos. Y para eso está con nosotros Andrea Pedraza. Gracias, Gustavo. Hola, buenas tardes. Bueno, otra vez acá para hablar un poco de tendencias en decoración y diseño. Y hoy voy a hablar de algo que creo que les va a gustar, que tiene que ver con reutilizar los muebles. Vieron que a veces tenemos ese mueble que era de la abuela o algún mueble antiguo que es de muy buena madera, pero que nos da lástima deshacernos, justamente porque es bueno, porque es de madera y no de maderas alternativas como hay hoy. Pero bueno, lo vemos que está oscuro, que no siempre es lo que queremos para nuestra casa. Entonces le podemos dar un toque especial. ¿Con qué se lo podemos dar? Con una pintura especial para muebles. No es la única, pero sí es una pintura que tiene algunas ventajitas que nos gustan mucho, sobre todo porque no hay que lijar, que es algo que no nos gusta. Ya sabemos que lijar no es algo que nos guste. Entonces, si tienen un mueble antiguo y lo quieren reutilizar, lo quieren transformar, lo pueden pintar de colores con unas pinturas que se llaman pinturas a la tiza. Estas pinturas, a diferencia de un esmalte, van a tener un acabado mate.
y aterciopelado. O sea, si uno lo toca es muy suave la terminación que tiene. Pero lo más interesante es que tiene muy buen mordiente. Eso quiere decir que yo puedo directamente en un mueble que tiene barniz, 3-4 capas de barniz, que es bien oscuro, pintarlo arriba con una pintura, por ejemplo, a la tiza blanca o gris o en algún color que a ustedes les guste. Así que podemos reutilizar un mueble que ya tenga barniz sin tener que lijar con este tipo de productos. Las pinturas a la tiza se pueden conseguir en una ferretería, en una pinturería, en una artística. Ahora, si ustedes me dicen, yo voy a pintar el mueble de cocina, perfecto, van a pintar una alacena o a un lugar que van a tener que después tocarlo. La idea va a ser es que lo protejan. Entonces, una vez que terminamos de pintar con esta pintura a la tiza, le vamos a poner un barniz extra mate especial para que sea, porque la idea es que no pase a ser algo después brillante y quede como un esmalte. Si lo hacemos con las pinturas a la tiza, vamos a poner un producto que es un protector que se pone al finalizar el trabajo y hace también el acabado para que se mantenga, ¿no? Ese acabado mate, sin brillo, suave. Así que, bueno, me parece que es una muy buena opción para los muebles, pero también les cuento que con esta pintura pueden pintar plástico, pueden pintar vidrio, ¿no? Así que si tienen algún florero o algo que ya le alcanzó, quieren reutilizar botellas, podemos pintar botellas, podemos pintar frascos y plástico, ¿no? Que a veces es una de las cosas que queremos pintar, alguna sillita o algo que tiene de plástico, y que decimos, si la pinto, realmente cuesta un poco porque se puede rayar, puede quedar rayado, se puede saltar la pintura. Así que súper interesante para pintar cualquier cosa que ustedes quieran. Le dije que la pueden conseguir en cualquier lado. Los colores que venían al principio eran más colores pastel. ¿Por qué? Porque la idea era algo tipo vintage. Pero hoy vemos que a esas pinturas se le puede, hay colores mucho más fuertes, incluso rojos, amarillos bien furiosos, y queda muy lindo para darle ese toque moderno, como decíamos, al mueble. También podemos combinar los muebles con stencil, podemos quizás sacarle las puertas y en el interior ponerle un empapelado, hacerle un vinilo, o sea que no es solo pintar, sino que a ese mueble lo podemos transformar para que a lo mejor una cómoda le sacamos los cajones y adentro le ponemos espejo, lo pintamos con esta pintura y transformamos esa cómoda en un vajillero o en un lugar para poner copas y botellas, y bueno, tenemos como una barrita o un barcito en casa con una cómoda que ya no usábamos. Todo se puede reutilizar, no tienen que tirar nada, ¿eh? Tenemos que ver, porque hoy en día hay mucho en el mercado, esto de la conciencia, de lo sustentable, la idea es reutilizar y que las pinturas no contaminen el planeta, o sea, va todo de la mano. Entonces, lo que utilizamos, ¿eh? Las pinturas que utilizamos no son contaminantes. Por más que esta pintura también viene en formato en aerosol, pero no es contaminante. Así que también está bueno para hacerlo en casa, en un interior, que si no tienen un jardín para pintar, un lugar abierto al aire libre, lo pueden hacer adentro de la casa, que no les va a dar fuerte olor, y se lavan los pinceles y todo con agua, ¿eh? Son pinturas al agua, así que me parece que todo eso ayuda a que cuidemos el planeta, que reutilicemos lo que nosotros tenemos y que bueno, podamos redecorar la casa. Siempre le digo que no solo hay que cambiar los pisos y cambiar todo, sino que podemos en esos pequeños detalles darle un toque diferente y sobre todo conservar esos elementos, como puede ser algún mueble, una silla, algo que tiene para nosotros una carga sentimental importante porque la heredamos, porque es de alguien que nosotros queremos mucho. Entonces, bueno, en lugar de dejar ese mobiliario, reutilizarlo. Me parece una de las cosas para tener en cuenta. Bueno, espero que les haya gustado. Me siguen en las redes, en Instagram me encuentran como Cursos Luz Día. En la página web van a encontrar todos los cursos que hay acá en adelante, en octubre, que son, que la página es www.cursosluzdia.com.ar o me visitan personalmente en Sarmiento 846. ¿Seguimos, Gustavo? Un placer, Andreita. Muy buenas alternativas esto para reciclar elementos. Andrea es la reina de esto. Les cuento que cuando diseñamos la escenografía y decidió reciclar todos estos maniquíes, nos pareció una muy buena alternativa. Y es la forma de cambiarle el carácter. Lo pueden hacer también, por ejemplo, con una pava antigua, con una maceta, resignificar esto y volverlos a ayornarlos para que tengan un lugar dentro de nuestra casa. Una muy
linda alternativa. Podés tomar información a través de cursosluzdia.com.ar. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, vamos a seguir disfrutando de moda y de tendencias. Están listas nuestras modelos. Vamos a compartir moda en vivo aquí en la tarde del 3. No se vayan, que ya volvemos.